Buenas amigos de Gamer Rush, ¿cómo están? Aquí estamos con la unboxing de DC, la caja de DC Funko Legion of Collectors, que por fin nos llegó, gracias a Donas por durar tanto, pero ya está aquí. Esta es la caja Tip Box y vamos a verla de una vez. La tenemos. Como vemos, igual que siempre, trae el arte, ¿verdad? Como estilo cómics. Como es TV Box, ¿qué esperamos aquí? Cosas como de las series. Entonces, bueno, como siempre, parche de Supergirl. La serie Supergirl. Aquí está el parche. Ojo. Átomo. Bueno, Átomo también es que, bueno, puede ser parte de Arrow, puede ser parte de Flash, puede ser parte de Legends of Tomorrow. Pero ahora sí, papá. Lo que encontramos de primero, este es el 123 de Flash. Una portada exclusiva de Legends of Collectors. Prácticamente la portada es el Flash de la serie, ¿verdad? Muy buena serie, recomendada, tenéis que verla. Seguimos aquí con la camisa, que bueno, la camisa es como de Arrow. A ver, en efecto, una camisa de Arrow, Star City. Así que la flecha es la única arma que él tiene. Es diferente ver que esta camisa no es del estilo pop, digamos, que han hecho las últimas camisas, por lo menos de Marvel, las de DC hasta el momento, todas las que han hecho son estilos sencillos, normales, no tienen nada pop. Aquí tenemos dos figuras. Ay, Dios mío. Bueno, empecemos con esta. Ya sabemos que siempre van a venir con un estilo pop. En este caso es igual un exclusivo. Jay Garrick, de la serie de Flash, Flash de Tierra 2, si no me equivoco. Por la serie, ¿verdad? Que en la serie supuestamente sí está pegado, entonces igual, como ven, esa es la colección, a ver si enfoca así, de Flash, el Flash sin máscara, el Reverse Flash, Captain Cold y Captain Cold sin máscara. Porque esta colección de Pops es como el personaje con máscara y después sin máscara. Bueno, yo le he puesto más personajes, pero bueno, está chido, está vacilón. La primera vez que vamos a tener como este Flash, digamos, exclusivo igual. Y esta, que esta sí, se ve hermosa. Funko está sacando una colección que se llama Rock Candy, de otra serie de figuras. La mayoría de las que he visto de Rock Candy por lo menos son personajes femeninos. Entonces, esta es la Supergirl de la serie de Supergirl. Es un estilo diferente, se ve bastante, bastante, bastante chida. Muy detallada, muy bonita, la verdad que sí. Tal vez, bueno, si lo ven aquí en este costado, es donde están, digamos, las de la colección, la podemos ver atrás. Como ven, ya había una Supergirl, pero es el traje como más celeste claro. Bueno, esta que está aquí, no me equivoco, esta que está aquí, esta Supergirl, que es un traje más claro. Esta caja es la de la serie, que es un traje un poco más oscuro. Y vemos que igual está Good Wonder Woman, una Batichica, dos Batichicas y una Harley. Esta me parece bastante chido, bastante bonita. Está muy bien detallada. Y me parece chida que sea el traje de la serie. No solo en sí el traje de la serie, sino que es una pose diferente a la que se puede conseguir en el mercado. O sea, sí es una figura prácticamente exclusiva porque tiene una pose diferente. No es como en la caja pasada, que el Batman lo exclusivo era el color, no tanto la figura. Pero vemos aquí estos dos, si tenemos una exclusividad
en la figura, digamos, en la escultura de la figura. Y eso sería todo. Hermosamente estas cajas, bueno, la DC parece que está agarrando aire. Las de Marvel últimamente las han hecho muy cargadas, como ustedes las han visto, han traído más cosas. Esta DC está chiva, no está tan mal. La siguiente, la de Suicide Squad, ¿verdad? Que esa ya casi que la mandan, porque debería estar para épocas de la película, antes de la película. Pero bueno, amigos, eso es todo. Parte de nosotros, el unboxing de Legion of Collectors. Nos vemos próximamente en otros unboxings de cajas de Funko, DC, Marvel o la de Star Wars. Ya saben, suscribirse, compartan los videos si les gustan, denle like. Y estamos aquí próximamente en otros unboxings con Super Chico. Nos vemos a la próxima. Chao.